El día 24 de marzo de 2020, entramos en la fase 2 de cuarentena por la pandemia de coronavirus. Toda actividad social, laboral y comercial se reduce al mínimo.
Noviembre 17, 2020. Han pasado más de 7 meses desde que nos recluimos en nuestras casas y limitamos nuestra movilidad a lo mínimo indispensable, en el afán de cuidar de nosotros y de nuestras familias. A 7 meses de distancia, la situación no ha mejorado. Muchos de nosotros nos hemos enterado de gente cercana que, si no ha padecido el COVID, ya sea en casa o hospitalizado, ahora ya no está con nosotros. La situación es doblemente terrible cuando en países como México la población vive al día y no se puede dar el lujo de dejar de trabajar. Menos cuando el único ingreso viene de ejercer el comercio ambulante, además de la población que requiere surtir la despensa para sus hogares a través de este mismo comercio. Es con este fin de mantener la actividad económica y laboral que finalmente se ha generalizado el uso de cubrebocas y el aseo constante, mantener la distancia prudente entre las personas siempre que la situación lo permita. Y con fe, tenacidad y riesgo, mantener la tradición y actividad habitual de nuestro barrio, siempre vivo y rebosante a toda hora. Esto aún está lejos de terminar. Thank you.
Así llueva, truene, pandemia o no pandemia, existe muchísima gente cuyo sustento depende única y exclusivamente de que sigan trabajando. Todas las precauciones emitidas se siguen en mayor o menor medida, pero invariablemente se encuentra uno en la situación en que es imposible mantener la distancia debida, ni evitar el contacto con cosas o personas que pudieran estar contaminadas. Se sobrevive un día a la vez. Octubre 11, 2020. Esta es una perspectiva de calle del evento inaugural para el Festival Santa Lucía, que tuvo lugar desde el centro comunitario en la colonia Tanques de Guadalupe. Thank you.
Thank you.
Diciembre 11, 2020. Debido a la pandemia que nos azota desde principios de año, se ha restringido toda aglomeración o concentración masiva de personas para evitar más contagios de COVID-19. Las restricciones se han extendido mes con mes, con el fin de amortiguar el efecto de la enfermedad, al grado que toda actividad pública, incluyendo nuestras tradiciones decembrinas, se han visto afectadas. Por primera vez en más de 50 años, las danzas y los tambores callaron. La pirotecnia se detuvo y la tradicional feria se redujo a unos cuantos locatarios. Por primera vez en muchos años, se suspendieron la mayoría de las peregrinaciones. Pero la gente del barrio no olvida las tradiciones heredadas de sus padres y de sus abuelos, y aunque sea de manera limitada, acuden a la basílica a visitar a la Virgen Morena y agradecerles por la salud que aún conservan y hacer una plegaria para que esta pandemia pase pronto. Por primera vez en más de 50 años, no hay danzas ni peregrinaciones en el santuario. Para evitar aglomeraciones y el riesgo de contagios, el acceso al atrio de la basílica es limitado. Los comerciantes esperan a que llegue algún cliente, a pesar de que no hay peregrinación. Los vecinos del barrio, fieles a la tradición, se acercan a dejar su ofrenda y oración. Mientras, dentro de la basílica, se preparan para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Thank you.
Abril 2021. A más de un mes de iniciadas las jornadas de vacunación contra el COVID-19, finalmente esto se tradujo en mayor presencia de la gente en las calles y en las plazas. Tomaba un café cuando la miré bailaba. Su mirada fue la causa de mucho enamorarme. Cuando todo se veía perder, cuando nada creía tener, comprendí para mí. Cuando nada.
nada quería tener. Comprendí, comprendí, para mí tendría que ser. En la vida hermosa, mi corazón, fascinado soy. En la vida hermosa, mi corazón, fascinado soy. ¿Y haz de cuenta? Aún insistiendo en las precauciones, es como hemos llegado a convivir nuevamente.